Good evening, teacher. Hello, Miss Nora. Good evening to everyone. Good evening, teacher. Good evening, Mr. Alexander. How's it going? Good evening. Good evening, Miss. Good evening, teacher. Good evening, Miss. Ok, vamos a esperar por el resto de los compañeros. Dos minutos iniciamos. Ok, recuerden que este día vamos a tener la encuesta, ok, y lo vamos a desarrollar todos juntos. Ok, somos 16. Okay, creo que ya podemos tomar la asistencia. Ok, so today is October. October the 1st, imagine. 90 days more. 90 days more and we finished. We finished the year. My goodness. That was super fast. Yesterday was January. Now it's October. Okay. All right. I'm gonna start taking the attendance list. Let's see. Okay, there we go, Mr. Alexander. Present, teacher. Thank you, Miss Brenda. Present. Good, thank you, Miss Carolina Eleonor. Present, teacher. Edgar Jose Cruz Amaya. Present, teacher. Elvin. Elvin Alexander. No yet. Heidi Marisol Menquivar López. Present. Good. Jose Nicolás García Maravilla. Present, teacher. Thank you, sir. Juan Alberto Rivas. Present, teacher. Thank you, Mr. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present, teacher. Thank you, Mr. Juan Ricardo Menedemo Delgado Vázquez. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present, teacher. Thank you, Miss Nora. Present, teacher. Miss Maritza. Present, teacher. Thank you, Miss Ronald Alexis Gómez Mendoza. Mr. Ronald. Oh, yeah. Samuel Isidro Tejada Naya. Good evening. Present, teacher. Good evening, teacher. Good evening, Mr. Menedemo. Okay, Sonia Miriam Cortez Vargas. Present, teacher. Thank you, Miss. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Thank you. Josué Isaac. Silvia Patricia. Okay, bueno, muchas gracias. Los que ya están presentes, le agradezco mucho su puntualidad. También recordarles, ya que estamos la mayoría, de las actividades, la tarea 4 y el examen final, que ya lo pueden realizar
Ok, y también recordarles también que ahora vamos a tener la encuesta. Vamos a tener la encuesta en la segunda hora. Ok, así que cuando ya sea la segunda hora, si se tiene la información a la mano, sería muy bueno para ir todos juntos completando la encuesta de satisfacción. Recuerda que es también parte de la evaluación, junto a la asistencia, que es el 80%, y las tareas. Ok, las tareas y los exámenes. Ok, bueno, vamos a recordar un poco sobre las preposiciones de lugar. Ok, ¿cuáles son las preposiciones de lugar que usted recuerda? What are the prepositions of place that you remember? Behind, in front of. In front of. Above. Between. Excellent. Okay, let's remember. For example, number one, the apple is? Above. Then we have? Below. Inside or? Okay, we have inside or in. Okay, Mr. Wilmer, what is the next one? In front of. In front of. Excellent. Mr. Alexander. Next. No sé si la puede ver. Behind. No veo, pero behind. Behind. Good. Okay, then we have on. La siguiente, ¿cuál es, Mr. Elvin? In. On. Or next to. Next to, ok, a la par de, vamos a ver, Miss Maritza, ¿cuál es la siguiente? Under. Under, excellent, Miss, very good. Miss Brenda. Between, excellent, ok. Opposite. Ok. Teacher. Dígame, Mr. Nicolás. Podría regresar la otra para tomar una captura. Con gusto, Mr. Ahorita. ¿Esta? ¿Esta? La otra, teacher. La otra. ¿Va a tomar una foto? Thank you. Ok. Yeah. Entonces tenemos la primera opción. Vamos con, bueno, tenemos tres opciones. Tenemos la preposición. ¿Qué tal, Mr. Samuel? How about Mr. Samuel? On. Excellent. Okay, how about Mr. Ronald, please? The apple is? Behind. Next to. Behind? Nope. It is next to, a la par de, next to. Okay, next, all right. This one, Miss Kenya. Behind, okay, this one is behind. This one, Mr. Menedemo. Behold. I'm sorry? Behold. In front of. Excellent. Behind how? Okay. How about Miss Brenda? Between. Easy, easy. Very good. Okay, Miss Carolina. It begins with O, A, or A, or B. Opposite. Excellent. Okay, Miss Maritza, that is? Abajo de. There. Okay, good.
Excellent. Okay, muy bien. Ahora vamos a repasar. Okay, we're going to have something beautiful. Okay, we're going to practice a little bit about this. Okay. And the light, teacher. Quita, mister. Okay, there you have the link. All right, aquí van a haber ciertas preguntas donde se tienen que escribir. En esas preguntas, únicamente escribe la respuesta que hace falta. No voy a escribir, solamente hay una oración del passive voice, que esa sí tiene que escribirla completamente. Pero además de los verbos y preposiciones, únicamente la palabra. Aquí vamos, Carolina. You're welcome. You're welcome. Should we start now? Somos 19 y únicamente hay 13. Vamos a esperar dos más. Okay, well, anyway, let's start. I hope you like this game.
¿Cómo vamos? ¿Ya casi? Mr. Wilmer almost finishes. Mr. Ronald is second position now. Okay, Mr. Wilmer, Stephanie, thank you. Mr. Samuel, almost. Mr. Elvin, good.
Finish, Miss Carolina. Miss Carolina, finish. No. Okay. Pero casi. Okay. En una la regué yo. Una, ah, no, no es nada. No. Uno es ninguno. Uno no es ninguno. Samuel está muy bien también. Ricardo. Excelente. Pero buenas notas. Yo la regué, Batich. Finish. Ok. Vamos a ver los resultados. Third place, Mr. Ricardo. Second, Samuel. And the winner this time, Mr. Wilmer. Thank you very much, Mr. Vamos a repasar un poco las... Ok. Vamos a empezar con la número uno. Rebeca es... Going to have a baby. Good. Número dos. What are you going to? Hearing. To where? Hearing. Where? 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 Excelente. Who's going? Número tres. Do you? Like. Do you like? Excelente. Cuatro. Doesn't. Número cinco. He? Playing tennis. I'm sorry? Plays tennis. Why race? Plays tennis. No, plays tennis. Vamos con las seis. The book? On. Okay. The dog is? Under. Tenía un error. Me disculpo. Ocho. The kid is? Behind. Okay. You should be supervising your kids at the park. Should is used to give advice, or should is to give direction. Julie, advice. To give advice, para dar consejos y también recomendaciones. Número 10. Why do you like this sweater? We go about choose why to ask about reason, or we use which to ask about choice. We use about this. Okay, 11. Why? What do you need? We use what to ask about things. We use which to ask about choice. We use why to ask about reason. ¿Qué sería acá? We hold about things. 12. Book. Made of paper. Are. 13. Lots of books are. Sold. Books are. Right.
Write. Written. Written. Y any final. Written. Bring. 15. I like to. Reaching. Reaching. Write. 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 For 16. The author decided the title of the book. Ahora lo vamos a poner en el passive voice. The title of the book is decided by the author. The title of the book is decided by the author. No sé qué pasa. Vamos a ir para 17. To understand and share the feelings of another. Empathy. Performing or functioning efficiently with least waste of time and effort competent. Efficient. 19. Something new or different introduced. Innovation. Oversee is? Supervise. Would you mind? Opening. 22. Would you mind? Crew. Giving. Would you please or would you mind? Use. Oh, cool. Could you please? Hello. Could you please? 24. He is? In comer. Late comer. Late comer. 25. A useful feature of facility of a building or place. Finish. Amenities. Good. 26. I often see her mother, but she never speaks. Con S. Speaks. Blocks. Speaks. Okay. The dog? I have eight. Okay. Hay que ponerlo en pasado. Eight. Eight. Bien, mi Sonia. Muy bien, Mr. Wilmer. Excelente, Samuel. Mr. Alexander. Miss Brenda. Mr. Elvin. Que colocaron exactamente el verbo en pasado. ¿Cómo es que sabían que era en pasado la oración? Porque dice last night. Last night. Tiempo. Last night. Last night. Yo le agregué la D a T. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Mr. Arun. Puro besita. Mal esa camisa. Que la queme. No, mi madre, él está mal también. Manda el like, teacher, por favor. Ahorita. Póngale que ahorita me le demos a sacar el primer lugar, Dios. Dame el segundo. Ahí está, mister. Ahí está. Ya está en el chat. Vaya, ya voy. No me aparece. Ay. Mr. Carolina. Thank you. What do you have? Miss Carolina. Tenemos 16, creo que ya podemos iniciar. Yes, it is.
Tortilla, tortilla. Muy difícil. Ah, no. Se me quitó el hambre. Teacher. Hello. Me sacó de la test. No me salí yo, no sé. Like pues sí, vamos con un mejor puntaje.
Líquero. Y al final está la mayoría. Excelente. ¿Dónde? Ay, ten. Okay, the winners, Miss Kenya, second, Miss Sonia, Kenya is Miss Kenya's third, Miss Sonia is second, and Mr. Wilmer is the first. Okay, good job. Okay, ¿qué tal se sintieron esta en la segunda? Yo soy malísimo, teacher. Siempre tuve una mala. Okay. La misma ya, madre. No leer sentí bien. Un poco mejor. Ok, excelente. Muy bien. Ok, gracias por la participación. Este era como un pequeño quiz de todos los temas que hemos visto. Bueno, algunos, porque también hicieron falta bastante vocabulario. Ah, de hecho, ya iba a terminar. I'm sorry, mister. Ok, ahora vamos a ir a la parte del speaking. Ok, vamos a colocar una serie de preguntas en el chat que me gustaría conocer de parte suya. Voy a colocar las preguntas en el chat. Ok, cópialas. Ok, y la vamos a realizar, la vamos a contestar en trios. Ok. There we go. Teacher, estoy sola. Ahorita la cambio,
Miss. Gracias. La primera, ya la tiene, vean. Sí, yo tengo la foto. Dice. Do you think English is a difficult language to learn? ¿Dificultad? ¿Qué dice? ¿Crees que el inglés es difícil? ¿Es un idioma difícil de aprender? Algo así. Yes, it's difficult. But why? No, tiempo no hay para practice. Así es, no es difícil, tiempo no hay. Entonces, ¿cómo se llama? The listening is difficult for me. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Yes, yes. Yes, in my case, yes. Pero ustedes son buenas. Ay, teacher, pues que yo siento que me trabo cuando me ponen a hablar. Pero eso es normal, siento, Miss. Siento que lo entiendo a veces, pero ya cuando lo voy a hablar me pongo nervioso. Y se me van las palabras. Pero eso es normal, solamente cuando se practica es que lo va a ir logrando poco a poco. Ay, eso creo. ¿Y qué tal, Miss Marisol? ¿Qué opina de esta pregunta? What do you think about this question? I know. ¿Una respuesta sincera o una respuesta? Be sincere. Una respuesta. Una respuesta que usted quiere escuchar. No, sincera. Oh, bien complicado, teacher. Complicado. Vaya, pero vamos a una cosa. Es que yo lo que siento es de que en esto es un tiempo para practicar y tener a alguien con quien hacerlo. Porque imagínense, o sea, podemos escuchar qué música, podemos practicar el vocabulario y tal vez en la estructura no tengamos problema, pero ahí está la cosa, es para decirlo, para escribirlo. Entonces, como que así, son muchas cosas juntas. Ah, y por ejemplo, en mi caso es... Así como tipo falta de vocabulario, porque yo sí sé, o sea, la estructura, pero si no sé qué es lo que me está diciendo en sí, tal vez tres palabras, entiendo lo demás, dicho. Zero. Así que ese quiz que hizo, no hombre, teacher, qué barbaridad, ese solo para Brenda, para Wilmer, para... Pero todos sacaron buenas notas, o sea, yo no veo el 10, sino que veo porcentaje. Arriba del 5 es buena nota ya. No, teacher, eso estuvo bien difícil. Qué barbaridad. Pero si eran todos los temas que hemos estudiado. Está despedida, pero nos hubiese dicho, please practice. Vamos a hacer un quiz. Esta despedida que nos ha dado, créanme que la voy a yo a recordar por mucho tiempo.
le gusta hablar inglés, ¿qué dice? En el teléfono, sí. By phone. Mm-hmm. Mm-hmm. Le gusta. En la tercera, cada cuánto, ajá, cada cuánto practicas inglés, only weekend, only weekend. Aunque no me crean, yo sí le dedico tiempo a practicar esto, pero es que en verdad son tantas cosas que no se me queda nada. Bueno, sí, pero... Miss, pero se está mejorando. O sea, no sé, no vea todo lo negativo. Haz una comparación de usted. De hace 4 meses, no. ¿Usted considera que no ha mejorado aunque sea algo mismo? No, sí, eso sí, teacher. Ya escucho yo hablar a mis primos y ya sé por lo menos que están hablando de mí. Eso, no, eso sí, teacher, no, eso no discuto, pero sí le invierto tiempo. Yo eso, sí, eso está bien. Porque, por ejemplo, ya sé que están preguntas, entonces tengo que estudiar el doble de lo que estudia Brenda. O sea, no es justo, pero ni modo, así toca. ¿Verdad, Brenda? Lo que pasa es que yo casi no me queda tiempo, por eso solo el fin de semana. Practico más que todo con mi hermano, porque mi hermano sí puede. Esa es mi ventaja, creo yo. Pero imagínense, yo, digamos que practico que me duermo tipo 11:30 después de la clase porque me quedo practicando porque en el día no puedo, haciendo tareas, viendo el manual, para ver si logro avanzar algo. Y siento que sí practico, pero no sé, pero sí mejor. Ya va a llegar, Miss, es que todo es poco a poco. Eso sí. Bueno. Y también tiene que quitarse ese miedo, ¿no? Tiene miedo a equivocarse al qué van a decir. Esa es la ventaja de los niños. Sí, es cierto, es verdad, usted tiene razón. Y aunque usted diga, she are, no importa. Sí, no ha visto a los gringos cuando hablan en español. A ellos no les importa si hablan bien, si lo dicen bien. Querer ir al baño, dice. Quiero ir al baño. ¡Ay, qué feo! Entonces es lo mismo. Ellos pierden la pena para aprender. Nosotros también tendríamos que perder la pena. Para... Ay, eso sí es verdad. Eso sí es verdad, teacher. Bueno, por lo menos. Yo sí me arrepiento de no haber estudiado en el instituto. Y en la otra teacher, ¿qué significa why? ¿En cuál, Miss? En dice, what is your favorite way to practice your English? Tu forma favorita. La forma favorita de practicar inglés. Uh-huh. Every day. Se puede decir, I like to practice by videos. I like to practice. Por ejemplo, yo inicio viendo películas en inglés. Ay, pero sorry, no puedo. Yo termino poniéndolo en español porque es que para aprender con películas es la siguiente forma. Miren, usted ve una película, no tiene que verla directamente al inglés porque va a quedar más frustrada. Entonces, lo que tiene que hacer primero es una película que usted ya vio. Ajá. En español, ¿verdad? En español. Después, si gusta, véala en inglés, pero con subtítulos en inglés. Uh-huh. Y después de eso, que ya la vio con subtítulos en inglés, véala sin subtítulos. Tal vez trate de entender, pero no es que de un solo ponemos la película. Es demasiado años de inversión. Creo que Miss Marisol quedó ahí en Frist. Ah, sí, sí. Se quedó congelada. El siguiente, what is the most difficult thing about English? I think it's the listening teacher.
Pero sabe, Miss, que eso es normal. Porque al no tener un contexto real del idioma, o sea, usted, nosotros terminamos la clase, imagínense ahorita que se hablan en español. Terminamos la clase y regresamos otra vez a un contexto 100% en español. Entonces el único tiempo de practicar sería esta, 2 horas, no es nada. Nuestro oído está ultra acostumbrado al español. Entonces no vamos a entender palabras que no hemos escuchado antes. Entonces primero es incrementar el vocabulario, ver cómo se pronuncia y después escuchar. Porque eso me he fijado que ya cuando se le quedan varias palabras a uno y uno escucha por lo menos canciones o películas o series así en inglés, ya esas palabras ya ni les ve el sitio, sino que ya las entiende uno. Agregándole las contracciones que hacen a la hora de hablar. También. Que se hace como más fácil. Tal vez por el vocabulario que uno no conoce, que siente difícil. ¿Sabe qué le pasó a Marisol? No sé. ¿Gusta que la cambie? No sé, sí. Yeah. Gran drama. Jugando. Pero okay. Sí. ¿Cómo vamos? Hello, finish. Teacher. Finish. Yes, teacher. Sí, ya, finish. Aquí estamos practicando. A ver qué va a hacer esta muchachona. Ah, muchachonas. Ah, señora Carolina. ¿Qué? ¿Qué? Teacher, y las respuestas de las preguntas las quería con una oración completa o digamos que en la primera que dice que qué es lo que más se nos dificulta. Nosotros hemos puesto que el verbo y yo le he puesto que entender. Understand. To understand. Entonces puede decir the most difficult is the verbs and understand. Is verbs and understand. Mm-hmm. The most difficult is to understand and the verbs. Mm-hmm. Y donde dice, do you like to speak on the phone? Yes, I do. Yes, I do. But in English? Yes. ¿Practica en teléfono o en inglés? No, ahí dice que si yo quisiera practicar en el inglés, le pongo, ah, yes, yo quisiera, sí, o sea. No, dice que si le gusta. Que si le gusta hablar. Pero vamos a dejarlo como que si le gustaría, está bien. Sí, vaya, me gustaría. Yes, yes, I do. Que sea hello. ¿Ah? Que sea hello. No, es que yo sí, bueno, no sé si en la llamada o porque uno se graba ahí o cómo pronuncia.
¿verdad? Se graba con todas las burradas que dice. Como aquel que dice, hable José Nicolás, abra el micrófono que no le oímos nada. Solo goza. Oh, no. Malilla, ni Carolina. A usted. How often do you practice your English? I practice every weekend. I am practice every day, todos los días me practiquelo. Vaya, every day. ¿Está bien? No todos los días, no lo practica. Con bien, el teacher. Todos los días aquí en la clase, con el teacher. No, what is your... Yo ahí me pongo con una aplicación que se llama Duolingo. Duolingo. Yes. Ay, a esa me han dicho, ahorita voy a anotar el nombre porque yo siempre he querido, porque varias veces me han dicho y a mí se me olvida porque tengo cabeza de chorlito. What is your favorite way to practice your English? My favorite practice is read and pronounce. The book in the telephone. Ahí le tengo que aumentar. Nora, aumentale ese de my favorite. ¿Qué número? Four. En la cuatro. Yo solo le puse with the girls homework. My favorite way. Hello, finish. Yeah, teacher. Yes, teacher, we finish. Thank you. Okay. The form. Abuso que lo están grabando. The second. Do you like to speak English on the phone? You read on the phone. Yes. Okay. Yes. And the third question, how often do you practice your English? Yes, there are every day, puede ser. At work, me gusta trabajar en inglés. Ahí diga un día, dos días, tres días, todos los días. Toda la vida. Every day. Okay. What is your favorite way to practice your English? Today. Ahí puede contestar. Listen to music, diga. Listen to music. Listen to music. École, ahí va la cosa. Okay. What is the most difficult thing about English? Possible. Sometimes when I'm finished, why are you learning English? Yes. ¿Por qué está aprendiendo inglés? Le dice. Porque me gusta. Ahí está. Quiero aprender. Quiere cantar en inglés, dice. Yes. No es lo más tripodio. Vaya, entonces la primera pongo. ¿Qué pongo, ni a Sonia o ni a Brenda? Dame una orientación ahí. It's difficult or easy. It's chiche, diga. Piece of cake. Difficult. It's difficult. Mm-hmm. En la segunda. Que lo aprendemos,
French. Do you like to speak English on the phone? Ah, aquí tenemos yes. Me gusta hablar. Me gusta hablar. Inglés en el teléfono. Yes. Yes. By the way, we are talking on the phone, right? Sí. Today. Today. What is your favorite way to practice an issue? Music. Listening to music. Oh. A Ña Sonia no le preguntó ni a Brenda. Ña Sonia no los preguntó a Brenda, dice. Te va a preguntar. Te la voy a entrevistar también. Vale, pues la voy a preguntar. Entrevístela. Do you think English is a difficult language to learn? Yes, I think it's difficult to learn. Do you like to speak English on the phone? Yes, I like it. I think it's very important for the learn. In the English is the creator want a communication with other other people, and because I consider my level the English is down basic, and I'm not same one communication fluid communication with other person or other people. For me, it's difficult. And why are you learning English? Well, number one, I learn English because I believe this one language very necessary for have one places better in the job. Then I travel and other and visited other countries in my expectative, and I don't know more. In the more important is for better my work, because in my world and my boss have one idea, and the high school and bilingual, and this is there and for this reason I learn English, and okay. I'd be more efficient. Okay. And you, Marita, do you think English is difficult? It might be is difficult for me to pronounce the core in writing. Okay, and do you think do you like to speak English on the phone? Yes, sometimes I practice it quite the most called for. And how often do you practice your English?
I am listening one every day listening to music and dialogue. Okay. And what is your favorite way to practice your English? My favorite music and dialogue. ¿Cómo? En español quiero decir que me gusta practicarlo escuchando música o escuchando diálogos. Creo que es... Yo le puse así, ¿vale? My favorite music and dialogue. Pero no sé si está bien así. Creo que es my favorite way to practice my English is listening music and no sé cómo se dice diálogo, no sé. La chica Ricardillo. Pura vida. Ok. Antes de practicarlas, bueno, de compartir su respuesta, vamos a iniciar con la encuesta de este día. Así que les invito a que tengan toda la información que le han enviado al correo y a su WhatsApp. ¿Listo? Okay. Can you see the presentation? Yes, teacher. Okay, yes. Excelente. Okay, bueno, como ustedes saben, este proceso se llenará en conjunto con su facilitador, en este caso su servidor, durante la última sesión de clases del módulo, por lo que les solicitamos de manera especial no faltar. Creo que estamos la mayoría, así que muchas gracias por su puntualidad. Ok, recuerde que este requisito de llenar esta encuesta, aunque usted no continúe con el siguiente módulo del programa. Eso significa que aunque si usted no va a continuar el siguiente módulo, es necesario que usted complete esta información. Vamos al número 2. Dice, INSAFOR solo aceptará una vez este proceso, tener cuidado con la información que se ingresa. Así que debido a eso vamos a ir paso a paso. Número 3. Al terminar de llenar la encuesta, enviar captura de pantalla que compruebe el envío de la encuesta con su nombre completo al chat de WhatsApp de su grupo. Okay, cuando usted haya finalizado la encuesta, toma una captura de pantalla, lo envía al grupo de WhatsApp que tenemos, G31C, okay, con su nombre. Con su nombre. Ok. Ver indicaciones en este video, recuerda que la encuesta la vamos a llenar. Ok, voy a proyectar este video para que podamos chequear las indicaciones. Ok, ¿pueden visualizar el video? Uh-huh. Ok. Yes, yes, teacher. Excelente, vamos. Gracias.
Ok, esa era el video instructivo para poder llenar la encuesta. Así que le recomendamos que tenga ya el su correo donde recibió esta información abierto o el WhatsApp donde recibió la encuesta. Vamos a... Ok, voy a proyectar la información en caso usted no la posea. Por ejemplo, el orden de inicio también está acá. Nombre completo del proveedor con el que se capacitó es Inglés Corporativo Regal International, SADSB. Nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 3. ¿En qué fecha inició el curso? Es el 3 de septiembre del 2001 y la fecha en que finalizó es el 1 de octubre. Ok, acá está el link para que podamos abrir la encuesta. Si usted no lo posee, se lo voy a colocar en el chat. Ok, ahí está. Pueden abrir la encuesta ahorita mismo. Ok, el punto número uno, ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor, puede copiarlo y pegarlo. Ok, si usted yo se lo voy a colocar en el chat también. Ok, el orden de inicio. Ok, el orden de inicio también lo tiene ahorita en el chat. Ok, punto número uno. Ok, ingresa el número completo de la orden de inicio. La orden de inicio está ahorita en el chat o también. Ya completamos el paso número uno. Ok, usted me indica cuando ya finalice el paso número uno. Teacher, iba a mandar el link al chat. La información ya se la enviaron al WhatsApp, al correo, y ahorita yo lo estoy copiando la información en el chat. Ah, correo, que no me he caído en el chat. Voy a revisar el correo. Ah, aquí está el link. Ok. No es. Ah, es la. Es la encuesta que le envían, va. Exacto. Aquí está. Ahí hay un link ahí, ¿verdad? Así es. Ok, ya completamos el paso número uno, Mr. Juan Alberto Ríos. Sí, maestro, ya estuvo. Excelente. Vamos a ir al paso dos, nombre completo. Ok, ahorita vamos. Nombre completo, ok, según usted le proporcionó a INSAFOR. Nombre completo. ¿Podemos seguir al paso número 3? Ok, paso número 3, correo electrónico. Vamos a escribir el correo electrónico. Miss Carolina, ya colocamos el correo electrónico en la encuesta. Ok, Miss Sonia. Yes, teacher. Ok, Miss Maritza, ya colocó el correo electrónico en la encuesta.
Ok, vamos al paso número 4. Número de celular. Ok, vamos todos colocando el número de celular proporcionado a INSAFOR. Teacher. Diga. En ese número de teléfono yo quiero cambiarlo porque ese ya no lo cargo, solamente WhatsApp, ya llamada no lo cargo, pero lo quiero cambiar al nuevo. ¿Ahí cómo puedo hacer? Como ahorita usted entregó la consejería, como ahorita tendría que colocar el número que dio, que se le envió al correo. Ajá. Y para hacer el cambio. Creo que cuando se inicia el siguiente módulo, creo que se puede hacer el cambio. Ah, ok. Gracias. Ok. Miss Marisol, ya colocamos correo electrónico y número de celular. Sí, dicho, perfecto. Excelente. Vamos al paso 5. Ok, ahí. Seleccione femenino o masculino. Ok. Paso número 6. Departamento de residencia. Okay. Departamento de residencia. En el paso número 6. Ok, en el paso número 7. Paso número 7, municipio de residencia. Municipio de residencia. José Nicolás, ya completamos el paso. Mr. Nicolás, ya completamos el paso 6 y 7. Sí, teacher, ya mandé la captura ahí en el WhatsApp. Vamos a la empresa donde trabaja, ok. Empresa donde trabaja. Ok, nombre del proveedor con el que se capacitó. Ok, nombre del proveedor con el que se capacitó. Voy a colocarlo también en el chat por si usted lo desconoce. Y es Regal International S.A.D.C.V. Ese es con el proveedor que usted se capacitó. Está en el paso número 9. Vamos todos en el paso número 9. Ahí se ha quedado. Ok, Mr. Elvin, Mr. Juan Ricardo. Miss Nora, vamos en el paso 9 todos. Yes, aquí me aparece teacher. Ya, ya. Yes, teacher. Excelente. Inglés, vamos. Corporativo, regal. Inglés corporativo, exacto, eso. Ok. Gracias, teacher. Excelente. Vamos al nombre del curso. El nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 3. Y eso, teacher, es sin las comillas. Sin las comillas. O sea, Rica. Inglés principiante módulo 3. N.03, teacher, y va sin las comillas. Bueno, colóquelo con las comillas, entonces, si les aparece así. Inglés principiante módulo 3. Ok, ahora después del nombre del curso vamos valore los siguientes aspectos relativos al curso. Okay. Usted puede colocar desde insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente.
valore los siguientes aspectos relativos al curso. Ok, usted me indica cuando ya termine, cuando ya finalicemos el paso 11, por favor. Miss Carolina, terminamos el paso 11. Sí, Miss Brenda. Yes, teacher. Mr. Wilmer, terminamos el paso 11. Sí. Excelente. Vamos ahora, ¿en qué fecha inició el curso? El curso comenzó el 3 de septiembre de 2021 y finalizó el 1 de octubre de 2021. Ok, 12 y 3. Fecha de inicio, 3 de septiembre de 2001. Y fecha de que fecha finalizó el curso es 1 de octubre del 2021. Completamos hasta el paso 13. Teacher, 13 de septiembre, dijo. No, mister. 3 de septiembre del 2021, fecha de inicio y, finalización, 1 de octubre. 3, fecha de inicio, 3 de septiembre del 2021, finalizó, fecha en que finalizó el curso, 1 de octubre del 2021. Acá está la fecha por si. Ok. Finalizamos paso 13, Miss Carolina, Mr. Wilmer, Miss Nora. Finalizamos paso. Yes, yes, sí. Excelente. Yes, Mr. Ronald, finalizamos el punto 13. Sí, ya estuvo. Excelente, van. Ahora en el 14 algo, es algo muy importante. Ok. En el paso 14, que ahí le va a aparecer satisfecho o insatisfecho. Esto se refiere, cada uno de ustedes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Por ejemplo, si no se siente satisfecho porque no cumplió con las tareas, por ejemplo, no se refiere a ese punto. Tampoco se refiere a que no le parece cosas como el manual o como la plataforma o que tiene que tener la cámara encendida o alguna acción de alguno de los compañeros. Este punto se refiere únicamente a cómo he impartido las clases académicamente y a cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones, pero ojo, al seleccionar la opción insatisfecho, nosotros nos damos por enterado que no procederá con la inscripción siguiente al siguiente módulo. ¿Okay? Ok, aclarando que si usted marca insatisfecho es como que usted no, hemos por entendido que el siguiente módulo no continuará. Ok. Y vamos al 15, menciona otros cursos que son de su interés y comentarios. Ok, ¿quedamos claro con el punto 14? Ok, excelente. Bueno, cuando ya finalicen, pueden enviar sus capturas de pantalla con su nombre completo, por favor, nombre completo. Gracias, Mr. Nicolás. Samuel, muchas gracias. Mr. Juan Ricardo. Kenia, muchas gracias. Mi Sonia. Ok. Tengo uno, el número de teléfono 6301-1463. No tiene nombre. Yo soy, ya lo.
Ok, vuélvalo a enviar. Vuélvalo a enviar con su nombre, Miss. Okay. Miss Heidi, muchas gracias. Miss Nora, muchas gracias. Mr. Elvin. Ok, el número 7877-2659 no tiene nombre. Edgar, muchas gracias, Mr. Miss Carolina, excelente. Carlos Alberto, muchas gracias. Ronald Gómez. Ok, vamos a esperar que los demás compañeros finalicen las encuestas. Gracias, Mr. Wilmer. Miss Maritza, muchas gracias, Miss. Miss Brenda, muchas gracias. Mr. Alexander ya envió su encuesta. Bueno, vamos a esperar que los demás compañeros envíen las encuestas. Mr. Alexander, muchas gracias, Mr. Ok, creo que, bueno, consideraría que ya finalizamos todos. Sí, ya la mayoría envió su encuesta. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a hacer mi encuesta. Ok, aquí quiero que ingresen con su con un nombre anónimo. Ok, necesario que coloque su nombre. Ok, y vamos a llenar una pequeña encuesta también. Esa es para poder brindarles un mejor servicio. Ok. Ahí tiene. Okay. Eso más. Sí, ahorita. No coloque su nombre. Puede colocar otros números, okay, otra cosa. Signos. Lo puede hacer de forma anónima o si gusta puede poner su nombre. Teacher, y es una dirección de quiz. Sí, Miss. Alfie, ok, muchas gracias. Los que lo están haciendo con su nombre, no se preocupen. Pueden ingresar con su de forma anónima. Ok, no necesito que diga su nombre real. Ok, pero si gusta también poner su nombre, no hay ningún problema. Ok, aquí vamos. Ok, son preguntas abiertas, no tienen tiempo. Thank you.
No me ha mandado el like, teacher. En el WhatsApp está. No, no aparece, Aaron. Sí, es el 90, no me acuerdo qué número. Don teacher. Thank you, mister. Ok, creo que ya la mayoría finalizó. Ay, yo la regué, teacher. Finish, teacher. Thank you, miss. Okay, muchas gracias. Bueno, vamos a, ahora sí vamos. Teacher. A, dígame, mister. Yo no pude meterme ahí. Ay, tuve problemas con la encuesta y tuve problemas con la suya. Okay, mister. Okay, ya le voy a escribir, mister. Juan. Bueno, bueno. Okay, vamos a compartir los las respuestas de las preguntas que tuvimos. No, tengo que ir a matar esos pilotos. Okay. Vamos con Do you think English is a difficult language to learn? Volunteer. Do you think English is a difficult language to learn? Teacher. Okay, go ahead. Yeah. Miss Carolina, please. Okay. The most difficult is verb and understand. Okay, verbs and understand. To understand, yeah. Okay? Okay, how about Mr. Alexander? According to your opinion, English, is it difficult? I think el listening is difficult for me. Okay, thank you.
about Miss Brenda? Me, teacher. Okay, okay. Miss Brenda, are you ready? Yes. Okay, after her, you can pass, Mr. Juan. Okay. Okay. I think it's difficult to learn English, but not impossible. Okay, excellent. That is the attitude. It isn't impossible. No es imposible. Con mucha práctica, conseguimos el objetivo. Vamos con Mr. Juan Alberto Rivas. I think the yes is difficult and when creating or the building the sentences. Uh-huh. And the when este when acquire new new words and in by expression. For me, it's the more difficult and create the sentences and the ubicate the times as the time grammarly. Okay, grammarly. Huh? Excelente. Okay, good. But grammar is, it is practicing, okay? Mucha práctica. Mm-hmm. Vamos con, mm-hmm. No sé si a alguien le gustaría participar en esta pregunta. Yo. Okay, Mr. Wilmer, go ahead, Mr. Okay, for me, English is very difficult. I have been wasting my time trying to learn a little bit about English grammar. And I wouldn't be here if English was easy. That's it. Good. Excellent. Very good. Now, second question, it says, how often do you practice your English? ¿Qué tan a menudo? How often do you practice your English? Miss Nora? Me, teacher. Uh-huh. Do you practice your English every weekend? Every weekend. Good. Excellent. I practice English, I think, every day. Every day? Good. Yes, when I'm doing the classes and also when I go to the other classes and when I'm watching videos, I try to watch it. Excellent. It's difficult, but... And it shows it because your English level is very good. Thank you, Mr. Samuel. How about Mr. Juan Ricardo Alvarín? How often do you practice your English? I practice my English every single day in my job and on my classes. Good, excellent, yeah. Your English level is awesome. Okay, Mr. Juan Alberto Rivas, you want to participate? Yes, teacher. How often do you practice your English? I practice English and sometimes, teacher. Sometimes when I listen music, mm-hmm. and alone in my home, I speak alone in my room when I want a person crazy. And yeah, I speak alone in my home and knows the object in my home, the table, the cup, the refrigerator, the TV. This is for being very basic. In other form is and when my partners the job, and I have partners they speak English and fluid, and I speak with yours and form back basic, and this is for my practice and letter in my job. And in my family, I don't have this is opportunity of the practice because other day there's and speak tell and speak in the language Spanish is very difficult for me. Okay, good. Thank you very much.
Ok, ahí se soltó Mr. Juan Ricardo, en lingos. Muy bien, Mr. Excelente. Vamos con mi, let me see. What is your favorite way to practice your English? How about Miss Brenda? What is, for example, I have heard that you like practicing by singing, watching movies, speaking with American. Okay. How about you, Miss Brenda? In my case, my favorite part is listen to music and watch movies and speak with my brother. Okay, very good. How about Mr. Nicholas? We want to listen to you, Mr. What is your favorite way to practice your English? Usually favorite practice in the light of the in the book, in the listen to music, in the movie. And the in the application. Okay, good. Duolingo, right? Yeah. Okay, good. Okay, y algo muy importante. Why are you learning English? Why are you learning English? Because you want to travel to another country, you want to speak English, quieren viajar a otro país, because you want to get the green card, or... Okay, what is the motive that you have to learn English? ¿Cuál es el, okay. ¿Qué los motiva a aprender inglés? Teacher, in my case, I'm learning and I'm studying English because I want to find a better job. And I think English will help me. And it's so difficult to find job right now. And for me, this is the reason why. Excellent, yeah. And believe me, trust on me, knowing English opens door, many doors. Okay, so good job, Mr. Samuel. Keep working, keep practicing. At the end, you will see the result. Okay, how about Miss Nora? ¿Cuál es el motivo por el cual está aprendiendo inglés, Miss Nora? To help my girls with homework. Okay, too. Excellent. Okay, because you are a good mother. Good yes. job. Okay, how about Mr. Nicholas? Why are you learning English? It's like the English in the learn in the future and the world. Okay, for a future for a future job. Yes. I visit in the United States. United States, excellent. Okay, good. Okay, how about Miss Kenya? Why are you learning English, Miss? I want to learn English and improve because it's very important. Solamente. Okay, it's very important. Okay, si también quiere decirlo en español, no se preocupe. sí, considero que es muy, muy importante saberse defender con el inglés. Excelente. Ok, vamos con Miss Carolina. Your microphone, Miss. For me, it is a challenge. And
es un compromiso para mí, okay, realmente, vencerme a mí misma, a las barreras que yo misma me había autoimpuesto en mi mente. Y este es un reto que tengo, porque mi mayor anhelo es, este, ¿cómo se llama?, poder un día ser traductora. Entonces, y este es el primer paso así chiquitito, pero yo sé que con constancia, con esfuerzo y con sacrificio lo voy a poder lograr. Pero sí, eso más que nada, ser traductora. Ok, excelente. Traductora son los que transcriben de un lenguaje a otro, y los intérpretes son los que escuchan. No. Y... ¡Oh! No. Ah, sí, es que en mi iglesia vienen ciertos misioneros en cierto momento, ¿verdad? Entonces, me llama la atención ir a las misiones con ellos. Entonces intérprete. Ah, pues eso. Le va a doler un poquito la cabeza, desde ya se lo hizo. Sí. Ok, sí. Un poquito. Vamos con Mr. Wilmer. Mr. Wilmer, why are you learning English? Tell us. In the future, I would like to be a customer service representative in one of the most, I don't know what to say, in a very good company in El Salvador. You maybe will, miss. Maybe next year. Yeah, maybe. I hope so. Yeah, you will. If you keep working like this, you will. Excellent, mister. Okay, and Miss Maritza, okay. Vamos a ver el motivo de Miss Maritza. Se lo digo así en español. Sí, Miss, no se preocupe. Me gusta porque en algunas ocasiones me encuentro con muchas personas que hablan así y a veces me dicen algo y no les entiendo. Por ese motivo, quiero aprender. Excelente, muy bien. Ok, autosuperación. Ok, muy bien. Vamos con Mr. Edgar. Yes, teacher. Mister, why are you learning English? Why? Because in my case, I think that is very important for me, because in my job, I usually speak English. And I think that English is a good opportunity to have a good job. And also, is the one of the most important languages around the world, and I know it's important to learn. Excellent. Mm-hmm. Okay, muchas gracias. No sé si tenemos algún voluntario. Mr. Juan Alberto. Okay, let's finish with Mr. Juan Alberto. No sé si hay alguien más que hizo ahí. Okay. And my reason why I learn in English is because I better my English, number one, because my boss has the idea and become of the high school in bilingual. And, okay. Yes, this is one reason, and I believe this is idea is good, and yeah, and for me this one ¿cómo se dice? El reto, challenge is for me is one challenge, and it's my son's comfort. Okay, your comfy zone. Okay, muy bien. Comfy zone. Comfy zone. Sorry. Okay, vamos a. Muchas gracias, Mr. Juan. Vamos a tomar la asistencia de ese día. Así que ustedes están haciendo más que otras personas que únicamente no hacen nada. Así que los quiero animar a que continúen. No sé si voy a hacer con ustedes el otro módulo, si el destino nos va a volver a unir, pero quiero animarlos a que vayan en un buen camino. Créanme que esto es de mucha paciencia, de mucho esfuerzo, nadie llega aprendido, todos vamos poco a poco, así que ánimos, adelante,
todo requiere un esfuerzo y créanme que al final va a ser de mucha satisfacción. Ok, vamos a tomar la asistencia. Ok, Mr. Alexander Aaron. Present, teacher. Miss Brenda. Present, teacher. Miss Carolina. Present, teacher. Mr. Edgar. Present, teacher. Have a good one. Thank you, Mr. Mr. Elvin. Alexander. Present, thank you. Miss Heidi. Present. Mr. Nicholas. Present, teacher. Juan Alberto. Present, teacher. Juan Ricardo. Present, teacher. Juan Delgado Vázquez. Present, teacher. Miss Kenia. Present, teacher. Maritza Reyes. Present, teacher. Nora Lizeth. Present, teacher. Ronald Alexis. Samuel. Present, teacher. Thank you, Mr. Samuel Isidro. Present, teacher. Sonia Miriam. Present, teacher. Wilmer Fabrish. Ok, muchas gracias. Recordarles también que tienen que finalizar la tarea 4 y el examen final. Ok, así que muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes y ser parte de igualmente, su aprendizaje. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias por todo, teacher. Cuídese, miss. Mr. Juan, cuídese mucho. Igual, teacher, y gracias por todo y las disculpas por preguntarle tanto. No se preocupe, que para eso estamos, para eso nos pagan. Usted sabe muy bien esto, ya que usted es maestro. Sí, yo en realidad la parte de la gramática inglesa, tanto española como que siempre me cuesta, ¿verdad? Y yo lo admito, yo para la gramática soy, con todo respeto, un burro. Pero si lo intento siempre. Así es que créanme que cada vez que yo le hacía una pregunta es porque en verdad yo desconozco prácticamente de lo que es la gramática inglesa. Sí, sí. O sea. Sí, muy bien, mister. Usted está en toda la libertad de preguntar. Ajá. Y no hay pregunta pequeña ni pregunta grande. Ok. Solamente le voy a hacer una sugerencia. Por ejemplo, no se enfoque en hacer contrastes en el español e inglés porque se va a confundir. ¿Okay? Es como tratar de usted tiene un triángulo, es como que el español es un triángulo y el inglés es un cuadrado. Siempre van a haber vacíos al tratar de unirlos. Entonces así es. Así que, por ejemplo, el inglés es un gatito en gramática y el español es un león. Sí, me doy cuenta porque yo sé que los morfemas flexivos en el inglés quizás no existen. No existen, quizás. Ok. Gracias, prof. Ahí lo vemos. La próxima módulo. Primero, adiós. Cuídese, mister. Bueno, cuídese. Adiós.